Hola, ¿qué tal para todos los amigos de mi parche? Marlon, espere, me siento incompleta, me siento raro, ¿usted no? Cierto, es como un vacío. Cierto. Pero ¿por qué no, mientras descubrimos este vacío, vamos a nuestro primer reportaje? Para comenzar a jugar ajedrez debemos conocer algunas cosas básicas. Primero, el tablero de ajedrez tiene 64 cuadros que forman un cuadrado grande, es decir, de 8x8, con dos colores intercalados. Por lo general es el blanco y el negro. Segundo, este juego cuenta con 32 fichas, 16 negras y 16 blancas. Tanto las negras como las blancas tienen las siguientes fichas: el rey, la reina, dos alfiles, dos caballos y dos torres, ubicados en la primera fila. En la segunda fila están los 8 peones. Tercero, el juego se parece a una guerra de imperios en la que hay diferentes personajes que cumplen ciertas funciones. Un imperio puede capturar a los miembros del otro y gana el que logre hacer jaque mate, es decir, el imperio que tenga al rey enemigo atrapado y que éste ya no tenga escapatoria. Cuarto, la reina es la ficha más poderosa del juego y se puede mover hacia cualquier dirección los cuadros que quiera. De esta misma manera puede capturar. El rey es la ficha más importante, aunque al parecer la más débil. Solo se puede mover un cuadro hacia cualquier dirección y por sus pocos movimientos es el que queda amenazado, por lo que al no tener cómo escapar pierde la guerra. También puede cazar. Los alfiles son unos guardianes que se mueven en diagonal el número de cuadros que desee o hasta que se encuentre con otra ficha. Caza en la misma dirección. Los caballos se mueven en forma de L, es decir, tres cuadros seguidos y uno hacia el lado. De esta forma puede cazar y es el único que salta por encima de las otras fichas. Las torres son unas excelentes barreras que se mueven horizontal y vertical. Además, caza de la misma forma. Todas las fichas anteriores pueden retroceder a diferencia de los peones, que son unos pequeños soldados muy valientes, pues por lo general son los primeros en salir. Siempre marchan hacia adelante y en su primer paso pueden mover dos cuadros, de resto uno solo. Aunque para poder cazar otras fichas debe ser a la que esté a un cuadro diagonal. De igual forma es un juego que requiere de mucha práctica, pues hay otras reglas y hasta trucos que podrían ser muy útiles para ganar esta épica batalla. Este juego es muy interesante, ¿no te parece? Sí. Y además, si uno sabe cómo jugar, cómo ver las piezas, a uno se le va divertido. Pero cuando usted sabe mover las piezas y le da la guerra al otro, se le da muy largo el tiempo. Ajá. Y además, este juego nos ayuda a desarrollar la inteligencia y además nos explican muy bien para la gente que no sabe y muy divertido. Venga, pero mencionando esta palabra, no falta Melanie. Cierto, Melanie. Sí, ¿dónde estará? Bueno, de pronto se habrá quedado dormida o tuvo algún inconveniente. Sí, todo. Bueno, retomando el tema del ajedrez, yo descargué una aplicación para jugar ajedrez. Entonces empezamos. Empecemos. Ah, no, pero antes de jugar ajedrez, vamos a nuestra pregunta sorpresa. A conocer un nuevo dato, pero antes debemos pensar durante este programa la siguiente pregunta. ¿Dónde se cree que fue inventado el ajedrez? A. La India. B. Europa. C. Grecia. Al final de mi parche lo sabrás. Pues bueno, Laura, yo creo que es la C. Pues yo también creo que es la C porque creo que los Juegos Olímpicos fueron creados en Grecia. Entonces, de pronto, el ajedrez es un juego, entonces de pronto pudo ser ahí. Ok, también está la India. La India. No, creo más que en Grecia. Pero, ¿por qué no empezamos nuestra partida? Sí, mejor. Bueno, bueno, comienza el blanco. Pero no movió. Yo voy a mover esta. Y voy con mi caballito.
no me da todavía para mover esa, entonces voy a mover esa. ¿Cuál movió? Esa. Vamos, corto. Vamos a mover la torre. Vamos con el caballito que corre, corre el caballito. Bueno, muchachos, hablando del ajedrez, de todo esto, en Urrao hay un club de las personas que juegan ajedrez allá. La gente aprende, compiten en otras ciudades, en otros pueblos, como es un juego, es un deporte normal. Entonces, porque ellos nos van a contar más adelante de esto en el segundo reportaje. El juego se trata de pensar, estrategia y fichas. Y cada movimiento es una ciencia. Si usted lo piensa bien, gana. Hay unos que lo usan para apuestas, para carreras. El niño está concentrado, está analizando, está desarrollando capacidades de la mente, la inteligencia, la memoria. La capacidad de razonar, la memoria. Hay muchos tipos de juegos. El juego normal, la torre, la torrecita, las damas chinas y ya caballito. Y con esos juegos uno se mantiene jugando con el grupo de amigos que hay también en el club. Aprender ajedrez no es tan difícil, pero eso se demora mucho para aprender y es muy bueno. Porque me inspira a aprender. Porque cada vez que muevo una ficha, como que siento que estoy dentro de ella y me muevo. Ah, que es súper entretenido, que uno tiene que saber cómo capturar a tus enemigos. El borracho es que cogen cuatro peones y las coloca dejando un espacio y luego coge usted una y comienza así en dirección. Porque el peón puede comer de distintas formas, de para allá o de para acá. El ajedrez nos ayuda para muchas cosas, sobre todo en la escuela. El juego me ha ayudado en la escuela y también en la estrategia. A pensar y hacer los trabajos de matemáticas, de muchas áreas. Si quieren pensar más, el ajedrez es lo mejor. Que sigan jugando, que un día de esos van a ser campeones. El peón come de distintas formas y la reina se puede mover para cualquier lado. Le diría que entrenen, que jueguen. Y que ganen y que sean muy buenos en el ajedrez. Que jueguen ajedrez y que piensen bien sus movimientos. Por ejemplo, a mí me gusta jugar mucho ajedrez, por eso se lo recomiendo. ¡Chao! Y para los amigos que no saben qué horario tienen, son los martes y jueves, ¿de qué hora más? De 2 a 4. Y los sábados, de 10 a 12. En la casa del deporte en el segundo piso. Y de dos a cuatro atrás. Ya lo habías dicho. Pero saliéndonos un poquito del tema, vamos a ver un cuadro que es súper hermoso para saber cómo decorar nuestra casa. Porque mejor no vamos a ver.